muchas actividades en este último mes del año en el Instituto Ramón Carrillo. Son alumnos de primero, segundo y tercer año que están participando de un taller de RCP brindado por el Colegio de Enfermeros. ¿Cómo surge esta charla? Bueno, surge en realidad por la inquietud de los propios alumnos al tocar los temas. Ellos tienen una materia que se llama patología, que dan los alumnos de tercer año, y también los de segundo. Habíamos visto en otras charlas sobre trasplantes, y entonces ahí surge la inquietud de ellos mismos de hacer RCP, o sea, de capacitarse y tratar de aprender qué hacer en una urgencia como esa. Y como siempre mencionamos en la mayoría de los reportajes, la idea es la de una formación integral del alumno. Por supuesto, lo que más queremos es que salga a preparar, ellos egresen del instituto preparados, sabiendo que se van a desempeñar en el ámbito de la salud como visitadores médicos, futuros visitadores médicos. O sea que ellos van a estar conviviendo con aspectos de la salud. Y nos pareció re importante que incorporen también este conocimiento. Linda época del año para hacer un balance de lo que es la actividad de este año en el instituto. Bueno, estamos muy contentos, hemos trabajado todo el año, así que ya estamos finalizando y hay buena predisposición de los alumnos a terminar su carrera, a egresar y a presentarse en el ambiente laboral, ¿no es cierto? ¿Qué espera de estos alumnos? Y todos esperamos que logren un buen desarrollo laboral. Si bien no solamente dentro de los laboratorios pueden desempeñarse como vendedores, porque tienen un taller de ventas, así que eso es importante para desempeñarse en cualquier ámbito dentro de la salud, de la comercialización y promoción de productos.